Este es nuestro primer día propiamente en Quebec y estas son las vistas desde las dos ventanas de la habitación. Enfrente, el hotel, y al otro lado hay una iglesia que se ve un poco antigua, así que espero poder visitar más adelante. Para no complicarnos la vida, vamos a desayunar al restaurante del hotel antes de salir a nuestra primera actividad, que es visitar las cataratas de Montmorency, a unos kilómetros hacia las afueras de la ciudad. Y aquí está nuestro desayuno, que siempre es una agradable experiencia cuando se ve y sabe muy bien como este. Y ahora nos dirigimos en nuestro auto alquilado al Parque Natural Montmorency, donde se encuentran las cataratas del mismo nombre. Estas cataratas tienen una altura de 83 metros, o sea, son muchísimo más altas que las del Niágara, 30 metros más. Para entrar al parque pagamos $40 canadienses, que incluye el teleférico de subida a la parte superior y la bajada también si se quiere. Nosotros, para tener mejores vistas, bajaremos por las escaleras panorámicas que se encuentran a la derecha de la cascada. El teleférico contiene dos góndolas y cada una con capacidad de 20 a 25 personas, yo diría, así que la espera no fue demasiado larga. Tienen una velocidad que permite grabar video o tomar fotos, e incluso la detiene en la parte media por unos segundos para mejor visualizar esta bella y espectacular cascada. Y aquí estoy yo con mi varita de selfie, aprovechando la oportunidad para tomar icónicas fotos en este lugar. Gracias a Dios nos tocó venir en un día bello y soleado y muy agradable en temperatura. En unos minutos estamos en la cúspide, donde vemos allí una cafetería, ese edificio que está al fondo, donde las personas pueden tomar su almuerzo si lo desean. Nosotros pues no era nuestro caso y pues preferimos dirigirnos directamente hacia la parte de atrás, donde se encuentra el puente que está sobre la cascada, el puente colgante. Y aquí estamos en la plataforma de aterrizaje del doble cielo. Estos cables que se ven al fondo son para deslizarse a través de una polea. La actividad se llama, como dije, doble cielo, porque se puede hacer en pareja a un mismo tiempo. O sea, son cables de 300 metros de largo y están a una altura de 80 metros aproximadamente. Es fascinante para los que les gusta la adrenalina. Yo pues creo que no me atrevería a hacer esto. El puente en suspensión permite pasearse por encima de la cascada
y sentir el rugido del agua debajo de los pies. Es una experiencia muy agradable. Desde este otro ángulo, al otro lado del puente que ya hemos cruzado, podemos ver a las personas que están en estos momentos caminando a través de él. Y Breck está saliendo del puente en este momento. En este momento podemos regresarnos a donde están las góndolas y bajar hasta el edificio donde está la entrada del parque. O continuar por este lindo parque hacia las escaleras panorámicas que están a la derecha de la cascada. Y por aquí, en este camino, nos encontramos con un monumento y con esta inscripción de batallas pasadas de los franceses, en donde este lugar se comportaba como una fortaleza natural. Y tal como nos lo imaginamos, desde este lado se obtienen mucho mejores vistas que desde el otro lado. Son bien altas las escaleras, pero vale la pena. Montmorency, waterfalls, gondola, mansion up there with the restaurant. Falls on the bridge. A long stairway. Definitivamente una visita espectacular para las personas que nos gusta la naturaleza y las cosas creadas por un Dios que solo hace perfección.